Hi, good evening, Sandra. Good evening, teacher. Good evening. How have you been? ¿Cómo has estado? Okay. Good evening, Ivania. Hi, to everyone. Okay, if you want, we can start our class for today. Just, just let me start sharing my screen. Okay. Okay, excellent. Podemos ver la pantalla, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, thank you. Okay. Thank you for saying that. Gracias por confirmarme. Okay. Entonces. Solo quisiera ver ahorita algo. ¿Ven la pantalla completa con la, con la diapositiva de la clase o ven un marco gris? Un marco gris. Mm. Rayos. Right. Ok. Esfera. Entonces. Um, I have to be here with you again, again Estoy muy feliz de estar con ustedes otra vez. Eh, estaba pensando en varias cosas. Eso era... Ah, es que tenía otro cable conectado aquí a mi computadora. Eso era. Ok. Entonces, eh, como recuerdan, el miércoles nos quedamos en esta parte. Have versus feel, right? Do you remember? Si lo recuerdan. Entonces... We were saying that, estábamos hablando, estábamos diciendo que we are going to use this kind of words, vamos a utilizar este tipo de palabras, en especial, bueno, más que este tipo, esas dos palabras en específico. These two words specifically. To let the other persons, para hacer saber a las otras personas, Um, ¿Qué estoy sintiendo yo? ¿Qué cosa estoy sintiendo? ¿Qué es, qué me está pasando? ¿Qué tengo, verdad? Ante la pregunta que se hace, verdad, que es our unit question, nuestra pregunta de unidad, what's the matter, okay. ¿qué? te pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? Okay. So if we are ready to start, we can do it right now. I just want you to I'm sorry, I just wanted to say you um, how are you going with the activities? ¿Cómo, ¿Cómo estamos yendo con las actividades? The platform activities. Quisiera preguntarles. Todo bien. Ya completé la uno y la dos. Todo bien. Wow. Wow. That's amazing. y that's it, the, that is what I'm expecting from you eso es digamos lo que estoy esperando de ustedes a pesar de que sé que puede ser un poco pesado dicho, dicho sea de paso porque son dos unidades en una sola semana las demás semanas van a estar completando solo una unidad just one unit per week ¿ok? pero sí en esta yo sé que queda un poquito más ajustado tanto para las clases como para completar actividades, pero sí, por favor si se puede hacer el intento, eh, de verdad les va a ayudar bastante, recordemos por el puntaje al que tenemos que llegar, ¿ok? Entonces esperemos que los demás vayan pues a un ritmo parecido, en caso de que tengan algún problema ustedes saben que me pueden preguntar, you can ask me, you can say me teacher I need help Profe, necesito ayuda. And of course that I'm going to help you. Por supuesto que les voy a ayudar. ¿Ok? Great. Entonces, veíamos también estas pequeñas estructuras. Estas dos estructuras para, um, para utilizar feel y para utilizar have. ¿Right? Para sentir y para tener. Entonces, yo tengo algo. Yo siento... Yo me siento de tal forma, ¿verdad?, eso es lo que quiere decir más o menos porque el subject casi siempre va a ser mí casi siempre va a ser yo entonces ese sería como el patrón that we are going to follow que vamos a seguir entonces eh, a mí me me interesaba introducir eso el miércoles I was interested to do that on Wednesday y porque así Podamos, estamos listos para ver este pequeño video, ¿ok? Que es relacionado al mismo, It is related to the same. Aquí vamos a ver algún par, par de palabras nuevas, algunas otras que son similares a las que hemos visto, they are very similar, but they are not the same, no son exactamente las mismas, ¿ok? Así que a mí se me hace interesante. So please pay attention, prestemos atención. Hi everyone. In this class, you'll learn how to express different illnesses. For example, I have a headache. I don't feel well. Let's get started by listening to a conversation titled, I feel homesick. I feel homesick. Hey Kenichi, how are you? Oh, I'm not so good actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Maybe you have the flu. No. I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad. But maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Now let's take a look at the examples on this chart. Have plus noun. Feel plus adjective. What's the matter? What's wrong? I have a headache. I have a backache. I have the flu. How are you? How do you feel? I feel homesick. I feel better. I don't feel well. Negative adjectives sick, awful, terrible, miserable. Positive adjectives fine, great, terrific fantastic. i would like to start by explaining the examples on the left-hand side of this chart. how to form statements with have plus noun. we can follow this formula to do that. subject plus have plus noun. let's analyze the first example. i have a headache. the subject is i. then we need to put have. Finally, we include a noun, a headache. Let's take a look at one more example. I have the flu. The subject is I. Then we need to put have. Finally, we include the noun, the flu. Now, I would like to show you how to form statements with feel plus adjective. We can follow this formula subject plus feel plus adjective. Let's analyze the example I feel homesick. The subject is I. Then we need to add feel. Finally, we need to put an adjective homesick, or it can be any of these adjectives towards the right. I feel sick, awful, terrible, miserable. Okay, eh, de aquí en adelante del video solo va a repetir los. Los adjetivos que ya habían sido mencionados, ¿ok? Tanto los negative como los positive. Entonces, eh, por supuesto, creo que queda mejor si nosotros lo comentamos y lo hacemos de forma más dinámica, more dynamic way, ¿ok? Entonces, eh, algo muy importante es que nos dan las fórmulas, the structures, las estructuras, ¿verdad? Entonces, esta que nos estaba dando aquí, junto con la anterior, con la de have, son las mismas que tenemos aquí. Aquí digamos que está más bonito, más presentable, etc. Pero en sí es el mismo. Subject plus have plus noun. Subject plus feel plus adjective. Entonces recordemos lo que yo les decía ayer. Noun es una cosa, un objeto, una sensación, una, algo en concreto o abstracto, pero es algo. Adjective se refiere a alguna manera, a algún modo de ese algo. Entonces... Eh, por lo general, cuando digamos feel, vamos a pensar en me siento. No solo yo siento, sino yo me siento. Ok. I feel. Yo me siento. I feel sick. That is my case right now. Ese es mi, mi caso, mi situación ahorita mismo. I feel a little sick. Me siento un poco enfermo. I always am sick. Siempre. Eh, no sé por qué. But anyway, no importa. Um, what else? I have what relacionado a el tema del cuerpo, del, de las sensaciones. I have the flu right now. That is true. Eh, eso es cierto, ahorita también me siento resfriado. Y nótese que no si, no en todos los casos nos va a servir una transcripción o una traducción literal del español al inglés o viceversa. Why? ¿Por qué? Because, porque en, en español, por ejemplo, para decir estoy resfriado, estoy diciendo que yo estoy. Entonces, aunque suene repetitivo, eso es un estado, una forma, una manera. Pero en inglés no se dice. Um, eh, bueno, es que ni siquiera hay forma de decirlo de, de, de esa manera, sino que se dice I have the flu que es como yo tengo la gripe, si lo traducimos literalmente. Pero nuevamente, eso no, no siempre será la mejor forma. Si nosotros decimos en español y mucho más en El Salvador, eh, yo tengo la gripe, nos van a mirar raro, nos van a decir, hey, ¿qué gripe tenés, verdad? Cuando no, en inglés lo que se está diciendo es, estoy resfriado, nada más, ¿verdad? I have the flu, estoy resfriado. No siempre es una traducción literal, es más interpretada. You, you will have to interpret it. Deberían o tendrían que interpretar this kind of situations. Este tipo de situaciones. Ok. I don't know if you have any question related to the video, maybe, or the explanation that I've given to you. No sé si hay alguna pregunta relacionada con el video o con la explicación que les estoy dando. Tengo una pregunta. O sea, que para decir que tengo gripe tengo que decir flu. Yes. ¿Y qué significa awful? Awful oh. es horrible, desagradable, feo. Uh, okay. Pero como de más de sensación o hasta un poco de sentimiento y no tanto visual. Feo, si hablamos de visual, de que algo se ve feo, eso es ugly. okay ugly. Uh, ugly, I'm going to specify it, lo voy a especificar. Ok. That's the difference. Esa sería la diferencia. Great question, Ivania. Anyone else? Uh, Alguien más? Someone. Hello, teacher. Hi. Eh, solo, no sé. Quisiera como más o menos quedar un poquito más claro, ¿verdad? Uh -huh. Yo entiendo que por lo que usted nos explicó que how, el verbo how, es cuando es, digamos, la enfermedad o algo físico. Sí. Y feel, siento que el verbo lo vamos a ocupar cuando es como más de emoción, que me siento enfermo, triste, horrible. Entonces no sé si estoy ahí en lo correcto o tengo todavía ahí que aclarar algo más, no sé. Sí, de hecho, si bien no es eh, como una regla 100% estricta en la que siempre vaya a ser de esa forma, por lo general va en ese sentido. Digamos que las emociones son un poco más abstractas que los síntomas físicos, ¿verdad? Yo puedo decir, I have a pain in my arm, tengo un dolor en mi brazo y lo estoy sintiendo, digamos, y, y puedo palpar y ubicar precisamente en qué punto me duele. Y por el contrario, si yo digo, me siento nostálgico, bueno, ¿en qué parte de mi cuerpo siento la nostalgia? Es un poco más abstracto, ¿verdad? Entonces, eh, el tema de las emociones sí suele ser más relacionado con feel, porque feel literalmente es sentir, de, senti de sentir de sensación y de sentimiento también. Sentimiento se dice feeling, que es feel con ing al, at the end, con ing al final. Entonces, eh, sí, por supuesto que va en esa línea, su lema, lo que, lo que tú dices. Como te digo, no siempre es. 100% estricto, pero va más así. Feel se utiliza más con el tema de, de mis emociones, de mis percepciones, de si a mí me gusta algo o no, de cómo lo clasifico, si lo, lo clasifico como feo, horrible, como excelente, grandioso. Y have es para algo más concreto, más palpable, más próximo. Ok. Good question. Thank you. My pleasure. Okay. I don't know about the rest. No sé sobre los demás. If you have another question with this topic, if they aren't, we can continue. Okay. And déjenme mostrarles. Tenía este pequeño ejemplo. Um, Creo que no es muy común el, el dolor de ojo, pero, pero bueno, solo fue un ejemplo que puse. ¿okay? Lo que me interesa es que vean la diferencia entre estas dos formas de hablar, que esto no es solo relacionado a, a los dolores o a los sentimientos o a esta temática, sino que eh, ustedes pueden indicar este sentido de pertenencia de estas dos formas para cualquier cosa en inglés. Poder decirlo literalmente... Como lo decimos en español... Eh, perdón, en español... Pain of eye... Dolor de, de ojo... Or eye pain... Que también significa dolor de ojo... En el caso de la segunda opción... Suena más natural... Más como de hablante nativo de inglés... Y les puede ayudar a sonar más naturales... Si... Si... Ustedes ponen primero a qué le pertenece lo que están haciendo referencia, ¿verdad? Ese dolor a qué le pertenece. Ah, mi ojo, me duele el ojo ahorita, tengo dolor de ojo. Ah, ok, entonces, I can say also, también puedo decir, I pain. Y para un montón de cosas, esto es como un juego de, de sustantivos. En, en español tenemos un orden sustantivo, de sustantivo, y en inglés... Se elimina ese se elimina el off y se cambia el orden. Entonces, es un poco muy interesante, pero me gustaría que lo fuéramos implementando poco a poco, okay Step by step, paso a paso. Then I have here a vocabulary check. Entonces, este chequeo, este repaso de vocabulario lo vamos a hacer un momento. I just want you to focus on this. Quiero que se enfoque en esto, ¿ok? We have this situation. One person, tenemos esta situación. Una persona pregunta, What's the matter? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? What's wrong? Que esa es otra variante, otra forma. What's wrong? ¿Qué está mal? Ese what's wrong es la forma corta de decir eh, what is wrong. Y wrong literalmente significa incorrecto. ¿okay? Entonces, ¿qué está mal? ¿Qué, qué es lo incorrecto? ¿Qué está incorrecto? What's wrong? How are you? How do you feel? How are you es? ¿Cómo estás? How do you feel? ¿Cómo te sientes? Ok. Entonces, eh, aquí tenemos un poco de, de temas que no son de este curso. Por ejemplo, better, que es adjetivo en grado comparativo. Tal vez a este no le vamos a hacer caso ahorita. Por supuesto que sería bueno estudiarlo después. Y lo ven en el siguiente módulo. ¿okay? Adjetivos comparativos. Vamos a centrarnos en los otros cinco. ¿okay? I have a headache. I don't know if you remember, no sé si recuerdan. En the video subtitles, en los subtítulos del video, ¿qué decía que significaba headache? Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza, of course, you are correct. Están en lo correcto. Y por consecuente, por analogía, ¿qué creen que significa backache? Dolor de espalda. Dolor de espalda, correcto. Y si yo les dijera esto, que no está escrito ahí, pero lo vamos a escribir en el chat. Esto, stomachache. Dolor de estómago. Dolor de estómago, por supuesto. Muy bien, Stephanie. Muy bien. Entonces, eh, para hablar de dolores, también se le puede agregar este eh, sufijo a las palabras. Que es, se pronuncia EC, así literalmente, esa h, a-c-h-e, se pronuncia EC en inglés. Pero eh, tiene una par particularidad, una peculiaridad. Solo nos va a servir para esos tres ejemplos: para headache, para backache y para stomachache. ¿Okay? Luego, si a mí me duele un dedo, no puedo decir fingerache o fingerache, algo así. No, solo nos va a servir para esos tres ejemplos. Pero también es súper común que, que lo van a encontrar así. De hecho, eh, vaya, veíamos, ¿verdad? La traducción de dolor es pain, tanto físico como emocional. Casi nunca van a encontrar eh, head pain, or pain of head, back pain, con estos tres ejemplos, o con stomach pain, eso no. Con estos tres siempre se van a encontrar headache, backache y stomachache. Y con los demás si sí se usa pain con el resto del cuerpo, ¿ok? My, my, heart, I feel a pain, my heart. Siento un dolor terrible en mi corazón. Entonces, eh, ese sería ciertos usos, ¿ok? Then I feel homesick. Do you remember what that means? Recuerdan qué significa eso? Nostálgico. Nostálgico, right? Eh, un poco como el juego de palabras. De hecho, es una palabra compuesta, compound noun. Eh, no recuerdo si, si los compound nouns los vemos más adelante en este curso. Creería que sí, si no los van a ver en el siguiente. Ok. Porque yo vengo de dar el curso que le siga a este. Entonces, por eso estoy como recordando. I am remembering. Entonces, eh, si ustedes relacionan home, que es hogar, no precisamente casa, es más como hogar, y sick, enfermo, entonces es como una enfermedad de recuerdo, de, de nostalgia. Eso es. I don't feel well. No me siento bien. I don't feel well. Or I feel well. It could be any option. No sé si ha quedado alguna palabra que no conozcan aquí. Any? No. Sick, enfermo, awful, feo, terrible, 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 miserable, miserable, fine, es bien. Great puede ser bien, pero muy muy bien. Great ya es. ¡Wow! ¡Genial! Fine solo. Ah, bien. Terrific. Excelente. Fantastic. Asombroso. Fantástico. Ok. Ok. So if there are any questions. If there are not questions, we can move forward. Podemos avanzar. Entonces, si estamos hablando de cosas desagradables que son los dolores tanto emocionales como bueno más físicos que emocionales, pero aún así dolores al fin y al cabo, pues sería bueno y could be a great idea, podría ser una buena idea if we talk about the um, the medications, right? De la cómo contrarrestar los dolores. So in order to do that, recordemos que in order to es con el objetivo de. We are going to watch this video. Okay? We are going to watch the video again. Please pay attention. Attention. Hi everyone. In this class you'll learn the names of common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications. Antacid. Muscle cream, aspirin, cough syrup, cough drops, cold pills, eye drops. Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have a cold, I take. Give as many examples as you can. Look at the vocabulary from our previous lesson and describe what you take for each illness. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay. This video was shorter. Este video era más pequeño, más corto, right? Okay. I don't know if. Is there anything that it is interesting for you? No sé si hay algo que sea interesante para ustedes. Something that draws your attention. Algo que les llame la atención. La palabra whenever, ¿qué quiere decir? Whenever quiere decir siempre. Whenever, eh, si, si hacemos una pequeña separación, que también podría ser como un compound noun, aunque se clasifica de otra forma de como adjetivo, si no me equivoco, como sea, para responder la pregunta, whenever podemos hacer esto, separar when y ever, que son dos palabras individuales que existen por sí mismas. Entonces, when, recordemos, it was a WH word, we were looking it for it, we were looking it at the beginning of the course, la estábamos viendo al principio del curso, ¿verdad? Y luego ever, que es como una forma de decir, todo, siempre o abarcar una totalidad de algo. Entonces, whenever es reafirmar ese siempre. Eh, de hecho, solo decir ever, ever se puede traducir como siempre, pero solo decirlo en inglés, si por ejemplo en este caso dijéramos, ever I have a headache, I take aspirin. Le falta ese when, como por costumbre de cómo se dice en inglés. Entonces, no sé si a veces me voy eh, mucho por las ramas, pero me gusta agregarles información extra que les pueda ser útil. Whenever, como tal, unido es siempre. ¿okay? Le, ¿Por qué les digo eso? Porque también se pueden encontrar con whatever, que es lo que sea. Eh, wherever. Donde sea. However, como sea. ¿Verdad? Entonces, hay que, cuando nos llama la atención algo, yo los invito a que curiosiemos. ¿Qué es? ¿Qué otras formas tiene? ¿Qué casos generan excepciones o particularidades? O qué significa en su totalidad. I think that is interesting. Creo que eso es interesante. ¿Ok? Pero sí, de forma sencilla, whenever es, siempre. Siempre que tengo un dolor de cabeza, tomo aspirinas. ¿Ok? Whenever I have a headache, I take aspirin. Porque take, eh, que literalmente significa tomar, funciona igual que en español. Ese tomar no es de, de beber, sino que de... ¿Se entiende, verdad? Como... Agarrar algo, yo lo tomo. For instance, my mouse, por ejemplo, mi mouse, este yo lo tomo, I take it. Entonces yo también puedo decir, ah, yo tomo este pastillas para la tos. I take. I take a medicine. Tomo un medicamento. Whenever I have a cold, I take. What would you take when you have a cold? ¿Qué tomarían o okay? qué? Ajá, ¿qué tomarían cuando tienen un resfriado? En su caso personal, ¿qué hacen? Yo rezar porque no dure mucho porque siempre tengo tareas que hacer y no puedo ir a pasar consulta. In your case, what do, you do? ¿Qué hacen? When you are sick, what do you do? Cuando están enfermos. Voy a empezar a ver a los del final que están un poquito participativos. Maybe uh, I don't know, Fátima. Eh, yo tomo video grip. Video grip. Ok, that's great. That's great. Creo que. Okay. No hay problema. Muy bien, muy bien. Eh, excelente. Entonces. Eh, allá. Este, no, no les dicen igual a las, a todas las pastillas. Por ejemplo, igual que aquí, ¿verdad? Eh, como lo acaba de decir Fátima, están las cápsulas, están pastillas, etcétera, ¿verdad? Entonces, la traducción literal de pastilla es pill. Como está a la derecha, cold pills, pastillas para el resfriado. Pero también pueden tener estos drops. Eh, déjenme, saco el puntero láser. Cough okay. drops. Drop literalmente es gota. Like a water drop. Una gota de agua. Entonces, ¿por qué? Obviamente no son, no son gotas, literalmente. ¿Por qué creen que se les dice así, drops, si no son literalmente gotas? What do you think? Bien. En inglés son muy como asociativos en cuanto a los conceptos eh, de relacionar cosas. Entonces, una gotita no es exactamente una esfera. Esfera perfecta, no lo es, pero se asemeja. Entonces, estas pastillitas también son esferitas, estas pastillas para, para la tos. Cough es tos. Entonces, hay veces en que también les ponen drops, porque son como más circulares. Eh, ¿Por qué me interesa esto? Si parece que es un ejemplo sencillo o algo simple, algo que no tiene mucha relevancia. Porque en inglés... Quisiera que se hagan una idea de que relacionan así conceptos muy intuitivos para hablar de forma muy simple, ok. Cup drops, pastillas para la tos. Siempre que se que encuentren eh, esta terminación: UGF UGH se pronuncia como f. Y lo anterior se pronuncia tal cual. Entonces por eso es que cough con u, -A -U g -H, se pronuncia como cough. ¿Qué otro ejemplo hay de este que me viene rápido a la mente? Siempre hago la comparación con laugh. Laugh significa reír o risa. ¿Ya es Ivania? Uh, ok, ¿cómo se dice entonces? ¿Tableta? O sea, ¿Cuál es la diferencia tableta, pastillas, cápsulas? Tableta es, este. Como literalmente. Eh, Déjenme ver si tengo algo por aquí. Es el conjunto de varias. Entonces. Tal vez por modismo, por hablar coloquialmente, luego le empezamos a decir a una de ellas tableta. Pero la tableta son varias. Uh -huh. Por lo general, en inglés, eh, básicamente solo van a encontrar estas dos drops, pills. Okay. Luego, el, por ejemplo, el antacid es este antiácido es para el estómago, ¿verdad? Aspirin, que es como la aspirina para ellos, es como la acetaminofén para nosotros, para todo. ¿Eh? La muscle cream, nótese que se escribe muscle, pero se pronuncia muscle como si no llevara la C. Muscle. Hay algunas palabras en que suene, suelen eh, omitir ciertas letras. Muscle cream, crema para los músculos. Mm, es más como para crema para hacer masajes o lo que vendría siendo un cofal, un mentol aquí. Cuando tenemos un dolor muscular, entonces ellos le dicen muscle cream. Ok. Y también el jarabe para la tos, ¿verdad? Que está a la par de cough drops. Cough syrup. No sé si hay alguna pregunta con estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 medicamentos. 6 medications. No. Ok, porque todavía tenemos cosas que ver. Tenemos unas cosas que ver que... Que resolver. Ok. Just give me a second. Vamos a ver esto aquí. Ah, este, este, esta temática es muy interesante. Bueno. Eh, nuevamente, vamos a ver un video. Y luego quiero que, que identifiquemos un patrón. In this conversation, in this video, okay? Hi everyone. In this class, you'll learn how to use positive and negative imperatives. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Don't Work Too Hard. Let's listen and practice. Don't work too hard. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. So, what's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay. Let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay and don't drink coffee tea or soda anything else yes don't work too hard all right thanks dr young okay let's make a little pause hagamos una pequeña pausa what do you notice qué notaron qué de qué se percataron ahí algún patrón algo que se repetía maybe tal vez quizás Tenían los subtítulos en español. Parece una conversación normal, ¿verdad? Pues en efecto lo es. Es una conversación de lo más normal sin nada del otro mundo. Y eso es muy positivo porque está llena de imperativos, imperativos positivos y negativos. Y no lo notamos porque eh, muchas veces no se... No se hace demasiado hincapié en ellos, quizás su nombre no es demasiado común, muy famoso, imperativos, ¿qué será eso? Son órdenes. Eh, más que peticiones, o sea, todavía podría entrar en petición, pero más enfocado a una orden. Ya, te pido que hagas algo. Ya, y no tenés opción. Te, te pido que lo hagas. Entonces, eh, y están presentes en toda nuestra vida, tanto en español como en inglés. They are, in both languages, en ambos idiomas. Entonces, what's the first that we have in this conversation? ¿Cuál es el primero que tenemos en esta conversación? Our first imperative, nuestro primer imperativo. Let me check it. Uh, yes, take one pill every night after dinner. Tome una pastilla cada noche después de la cena. Es una orden que la doctora le está dando a la paciente, ¿verdad? Eso es un imperativo. ¿Qué es eso? ¿Positive or negative imperative? Es positivo. ¿Por qué? Porque es un buen consejo. No, no es por eso. Sino, sino porque eh, es una oración positiva en el sentido de que no se está negando nada. Sino que le dice que sí actúe. Sí haga esto. Sí tómese una pastilla cada noche. Sería negativa si le dijera que no lo haga, que niegue esa acción. No se tome una pastilla cada noche. Entonces, eh, en general, en inglés, para el tema de, de realizar una acción, se va a utilizar do. Do significa hacer, pero hacer enfocado a ejecutar, a llevar a cabo. Right? Entonces, si yo quiero decirle a alguien, oye, haz esto, pues le voy a, le voy a decir a esa, a esa persona, do this, haz esto. Haz esto, ¿ok? Y si yo le quiero decir, no hagas esto, entonces voy a negarle eso, ¿verdad? Entonces, do not. Do this. ¿Por qué en el primer ejemplo puse un solo do y en el segundo hay dos? Porque... Eh, y lástima que no, todavía no hemos podido ver eh, estructuras gramaticales de presente simple y presente continuo. En, rápidamente, para el presente simple en positivo solo se necesita, eh, para, vamos a ponerlo, para el, el imperativo, que es lo que estamos hablando, solo se necesita un verbo. Plus complement. Podría ser. ¿Cuál era el primero? El primer verbo, do, y el complemento, this. Pero para la forma negativa, tenemos el auxiliar, plus, not, plus, verb, plus complement que es el caso del segundo, do not do this. Entonces, el primer do funciona como auxiliar, el not para negar, el segundo do como verbo de la oración, y this como un complemento. Si cambiamos el hacer, que en este caso sería no hacer, por ejemplo, por algo más sencillo como no comer, no comas eso, entonces, do not eat that, o this. No comas esto. No digas esto. Do not say this. Cuando es negativo, tenemos que poner ese do que nos sirve de auxiliar para poder negar. Cuando es positivo, si yo quisiera decir esas cosas, sí, cómete esto, it this, de una sola vez. Di esto, say this. Ok, no sé si se pudo entender esa parte porque salió un poquito ahorita, ¿verdad? En, en el chat, no sé si se entiende la idea de que cuando yo quiero instar a alguien, cuando yo le quiero ordenar a alguien o le quiero pedir a alguien que sí haga algo, yo le voy a decir tal cual el verbo: haz esto, ¿verdad? Canta, hey, sing, baila, dance. Pero si le quiero decir que no haga esas cosas, do not sing, no cantes, do not dance, no bailes. ¿Por qué? Porque el not no puede ir solo puesto y ya como si ocurre en español, sino que tiene que ir unido a un verbo auxiliar, siempre. ¿Ok? Mm, mm. I don't know if there are some questions related to that. No sé si hay preguntas relacionadas a ello, a eso. No, no. No, okay. Let me check. Alba Rivera, Alba Carolina, Moris, Mayra, ¿entendieron bien? Todo bien, excelente. Yes. Great. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el verbo, qué sé yo, eh, talk, que es hablar, y yo estoy peleando con alguien y esa persona no me contesta, me, me ignora. Yo le quiero decir, háblame, háblame. Entonces, ¿cómo creen que lo podrían hacer? Eso es un imperativo, ¿verdad? Yo le estoy ordenando que haga algo. ¿Cómo lo dirían en inglés? Háblame. ¿Sí? ¿Alguna idea? Talk me. Right. That's right, Alba. Talk me. Habla me. Háblame. Eh, ¿Qué más? Eh, imaginemos que yo he visto una super oferta de algo que le gusta a ustedes en Internet y les digo, es el momento de comprarla. Cómprenlo, cómprenlo. Diría? ¿Cómo dirían ustedes? Cómprenlo. Si yo les estuviera diciendo, hey, háganlo, pues, es una gran oferta, cómprenlo. ¿Cómo se diría ese cómprenlo? Comprar se dice buy. Buy this. Com compren esto. Sí, puede ser. Correcto. Buy this. Una orden. Vamos a ocupar los mismos ejemplos. Eh, Buy it. Ese es más acertado. Sí. Muy bien, Mayra. Un, poquito, un puntito más acertado. Eh, cómpranlo, comprenlo. Luego, con estos mismos dos ejemplos, de comprar y de hablar. Pasemos a negativos. Si yo dijera no me hables o no lo compres. ¿Cómo lo harían? I would like to know. Me encantaría saber. Do not say me. Do not say me. Cerquita, cerquita, porque say es estrictamente decir. Y decir es diferente de hablar. Don't talk me. Don't talk me. Don't talk me. Y muy bien, me alegra que van, ya van este, uh, usando la forma abreviada y en lugar de decir do not, están diciendo don't, que es mucho más natural, mucho más corto y mucho mejor. Don't talk me. Que es lo mismo que do not talk me. Do not talk me sirve y es completamente igual de válido que don't talk me. Perfecto. Y luego para negar el de comprar, ¿Cómo dirían? Buy it, pero negado. Let's see, veamos. No lo compres, no lo compren. ¿Cómo lo dirían? Don't... Perdón. Perdón, Mayra. Como al principio le dije que era... Build it. Entonces me imagino que es don't Build it. Correcto, correcto. Eh, creo que no te alcancé a oír por... La... Bueno, sí te oí, pero me confundí por lo de la U. Eh, y nuevamente, no es tu culpa, es porque el inglés no es fonético. Ah, se pronuncia con O, buy it. Y... Nuevamente entramos a lo mismo. Esta es una U que se pronuncia como O, esta es una A que se pronuncia como I. Y bueno, ¿y cómo vamos a saber? Practicando. Entonces, don't buy it. Correcto, correcto. Absolutamente correcto, May Mayra. Well done. Bien hecho. Okay. Si vemos en el video, tenemos... Eh, primero empieza con un imperativo positivo. Take one pill every night. After dinner, tómese una pastilla cada noche después de cena, después de comer. And don't drink coffee, tea or soda. Y no tome café, té o soda. Le pregunta, ¿algo más? Sí, don't work too hard. No trabaje demasiado duro. All right, thanks. Muy bien, de acuerdo. Gracias. Ok. Excelente. Y, y me encanta ver que, que se está comprendiendo y que llevamos un buen ritmo. Esta clase lleva un buen ritmo. Me alegra. I feel proud of you. ¿Sí? ahí este si me aclara, porque yo le he comprendido lo siguiente. Uh -huh. Cuando es el imperativo positivo, va a ir el verbo. Sí. Y cuando es negativo, va a ir primero, sí es verbo, ¿verdad? Pero va a ir don't, don't, don't primero, ¿verdad? Cuando ¿Sí? es negativo. Sí, correcto. Básicamente, ah, bueno. eh, podríamos verlo igual que en español. Que para decir algo, pues yo le digo a la persona, haz esto. Y si es negativo, yo le pongo ese no al principio, ¿verdad? No hagas esto. Entonces en inglés es casi lo mismo, solo que en lugar de solo agregar el no, también ponemos un verbo auxiliar, que es el do pero podemos verlo como que ese don't significa no, no hacer, no hagas esto, ¿sí? Ok, great. Ok, gracias. Of course. Entonces, podemos movernos a la siguiente parte. Finalmente, creo que debíamos haber visto esto, aunque déjenme ver qué horas son. Ok, if you like, eh, si les parece, Please place your name in the chat right now. Please. Por favor, pongamos nuestro nombre completo, our full name, in the chat. Please. Ok. Thank you for following the instruction. Gracias por seguir la instrucción. I just want you to see this. Quiero que vean esto. Our vocabulary check. We, um, we went back. Regresamos. Ok. Uh, había preparado este birthday vocabulary, que es un poco de la sección pasada, pero no quería que se olvidara, puesto que. Por ejemplo, les había dicho, mi debilidad, weakness, is the vocabulary, I forget very often the words, yo olvido muy seguido las palabras, pero no las reglas. Por si a alguno le pudiera costar palabras, había preparado esto eh, rápidamente, recordemos que, que también vimos en la sección 1, ¿verdad? Festividades, holidays, cumpleaños entre ellos, hay que hay un poco de vocabulario de ello. Por ejemplo, cake, que es pastel. Party, fiesta. Candles, velas. Si quieren, voy a, a poner el spotlight, el láser. Candles, velas. Candies, dulces. Gift, regalo. Song, canción. Y meal, que es comida, pero no cualquier comida. Meal son los tres tiempos de comida fuertes del día, los tres principales. Desayuno, almuerzo y cena. Entonces, cuando hablamos de meals, estamos refiriéndonos a esos. Si hablamos de comida en general, incluyendo postres, incluyendo frutas, incluyendo lo que sea, que no sea parte de los tres principales, entonces ahí sí es food. Pero hablando de los tres principales es meal. ¿Ok? Luego tenemos también eh, the body vocabulary si os recordamos un poco lo que veíamos el miércoles arm brazo head cabeza hand mano stomach estómago leg pierna foot foot pie y heart corazón que eso no la habíamos visto pero creo que es una palabra muy muy común en todos los idiomas del mundo entonces vale la pena que la conozcan, ¿verdad? En inglés. Heart, corazón. Ok. Then we have this. The medications vocabulary. Aspirin, aspirina, que vendría siendo la acetaminofen De. Ay, no me quiero equivocar, pero siempre me confundo con el jarabe, si es syrup o syrup. Ok. Para la siguiente clase traeré eso aclarado. Cough drops, las bolitas, las pequeñas pastillitas para la tos, que vendrían siendo casi como dulces, más que pastillas. Antacid, antiácido. Cream, or muscle cream, crema. Y pills, pastillas. ¿Ok? Para hacer ese pequeño repaso. To, in order to don't forget what we have learned. ¿Ok? Luego tenemos eh, esto, How Can I Take Care of My Health? Y aquí nos van a dar 10 imperativos, si no recuerdo mal, sí, son 10 los que nos van a dar. 10 imperativos, 10 órdenes de cómo cuidar nuestra salud. How Can I Take Care of My Health? ¿Cómo puedo tomar cuidado de mi salud? ¿Ok? Y veíamos un poco lo de do versus do not, hacer versus no hacer. Ordenar versus no ordenar. Do not, que es lo mismo que don't, que muy acertadamente ustedes lo estaban ocupando. Muy bien. Do exercise, haz ejercicio. En este caso, do sí que está al principio, aunque sea positivo, porque literalmente es hacer. Yo le estoy ordenando a alguien que haga algo. ¿El qué? Ejercicio. Do exercise. Do not watch TV too late or. Don't watch TV too late. No mires televisión muy tarde, hasta, sal, hasta altas horas de la noche, ¿verdad? Tal vez una madre que le dice a su hijo: Don't watch TV too late. No mires televisión muy tarde. Who am I talking to? ¿A quién le estoy hablando? ¿A quién le estoy hablando yo cuando digo un imperativo en inglés? Porque si lo decimos en español y entremos a esto, espero poder explicarme bien. Si lo decimos en español y yo le digo a, a alguien más, por ejemplo, a alguien que yo trato de tú o a alguien que yo trato de vos, incluso en español, en, en nuestro idioma, <laughs> en nuestra cultura salvadoreña, yo le puedo decir, hace esto. Y si yo a alguien le trato de tú, le digo, haz esto. Y si lo trato de usted, le digo, haga esto. ¿Y si es un grupo grande? Entonces le digo, hagan. ¿Y si es un grupo? Yo me incluyo, digo, hagamos. ¿Verdad? Entonces, eh, sin especificar el sujeto, como en español y en todas las lenguas romances, las cuatro deriva derivadas de latín, conjugamos los verbos para cada persona, yo, sin decir el sujeto, y solo digo, hagamos esto, me, sé que es... Todos ustedes saben que me refiero a nosotros, ¿verdad? Nosotros hagamos esto. Porque hagamos solo se ocupa con nosotros. Pero en inglés, para todas esas personas que acabo de nombrar, siempre sería do. Do this. Si yo le digo a un chero que lo trato de vos, le digo, haz esto, do this. Si le digo a alguien que lo trato de tú, do this también. A alguien de usted también, do this. Eh, si es un grupo y yo plural y yo les digo a ellos hagan esto, do this también. Entonces, ¿cómo vamos a saber a qué nos referimos en inglés si todos se dicen iguales? No es igual que en las lenguas eh, latinas. Bueno, por muy trivial que parezca o por muy repetitivo que parezca que los profesores de inglés siempre repetimos esto, el contexto es demasiado importante como se pueden imaginar el contexto es, a ver si yo estoy hablando con ustedes que, es mi que son mi clase y les empiezo a hablar solo en inglés por supuesto que ahí les voy a poner imperativos y les voy a decir hagan esto participen participate eh, tell me your opinion díganme su opinión y se entiende que yo les estoy hablando a ustedes verdad entonces así les va a pasar a ustedes cuando tengan un nivel altísimo de inglés que sé que lo van a alcanzar eh, y hay veces en que van a hablar con una persona de confianza hay veces en que no con más respeto hay veces en que van a hablar con un grupo y siempre van a decir estos imperativos igual pero se van a entender se los prometo okay se comprende en inglés a quién le estoy hablando no sé si quedó alguna duda con esto también No. Ok. Con esto, pues básicamente terminamos ya esta sección. Eh, sé que no es lo más ideal ir tan, 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 tan deprisa. Vimos dos secciones en, en una sola semana. Ni siquiera semana completa, en cuatro días. Y también en la introducción al curso, entonces, sé que es bastante. Solo les voy a leer estas. No, se la, no les voy a poner el video porque sé que ya quizás un minuto falta. So, eat breakfast. Desayuna. Eat breakfast. Perdón. No es break. Y acabo de cometer ese error. No es break fast, sino breakfast. Si break estuviera solo, entonces sí es break. Pero como está unido y quiere decir desayuno, es breakfast. Eat breakfast. Desayuna. Go for a walk. Eh, y déjenme señalar con el spotlight. Go for a walk, the number two. Ve por una caminata o ve a caminar. Caminar, anda a caminar. Okay. Go for a walk. Floss your teeth. Floss your teeth es como brush. Es como cepillárselos. ¿Ok? Drink eight cups of water every day. Bebe ocho tazas de agua cada día. Hmm, un poco curioso. Al menos yo recuerdo que en la publicidad y propaganda latinoamericana dicen ocho vasos, no tazas. Pero bueno. Drink eight cups of water every day. Bebe ocho tazas de agua cada día. Stretch for five minutes. Estírate por cinco minutos. Wear a seatbelt. Ponte el cinturón. Usa el cinturón. De, ¿Se entiende? De un, este, de un auto. Seatbelt es cinturón de auto. Y solo belt es cinturón de cincho. Independientemente para mujer o para hombre, belt es cincho. Y seatbelt, cinturón de auto. Do something to challenge your brain. Haz algo que rete a tu cerebro. Haz algo para retar a tu cerebro. Maybe play chess. Tal vez jugar ajedrez. Something like that. Protect your skin. Protege tu piel. Get enough calcium. Eh, get tiene un millón de usos. Pero en este caso quiere decir ingiere, consume, come. Get enough calcium. Ingiere suficiente calcio. And the last one, the number 10, take a time out, a break of about 20 minutes. Que este que a menudo te tomes un descanso de 20 minutos. Si no está trabajando. Ah, tomate seguido un descanso de 20 minutos. Ok. Todos estos son imperativos. Déjenme ver. Todos son positivos. No tenemos en ningún caso don't. Así que todos son positivos. Con esto terminaríamos. Nuevamente nos hacía alguna pregunta relacionada a los temas o a las actividades. On the platform activities. Ok. I hope your silence says no. Espero que su silencio signifique que no, que diga que no. Okay. Entonces eso sería todo por hoy y nos veríamos hasta la próxima semana, el lunes, okay? At the same hour, a la misma hora. Okay. Okay. Good Have night a to you. Weekend. okay. Un weekend, we'll un maravilloso share. fin de semana. Bye bye. 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 bye.